Ahí estoy ya. Ok, hello, hello. Hi, class. It's 8 o'clock already. Son 8 en punto, ya vamos a iniciar. Gracias por la puntualidad de los que ingresaron unos minutitos antes. Estamos listos. Here we go. Demos 1 o 2 minutos para que sus compañeros puedan unirse sin ningún problema para que vayamos configurando nuestra cámara, que estemos listos con nuestro English Notebook para que iniciamos ya nuestro curso sin ningún problema. All right. Okay. There we go. Ya son 7 en la clase. Revisemos cuántos van a estar en este grupo. Let me check on that one right now. 20, son 20, 20 compañeros de clase. Faltan todavía más de la mitad. Así que esperemos 7 conectados justo a tiempo antes de las 8. Great job. Okay, vamos saludando. I can see 7 students. Janice o Janice. Corríjame si lo pronuncié mal. La primera que veo con cámara encendida. Hi, how are you? Hi, it's Janice, Janice. Janice, sí, es primera vez que escucho su nombre, pero no lo vamos a olvidar entonces. Janice. Saludemos a Salvador. Hi, Salvador. ¿Dónde está Salvador? Que no lo vemos. Carlina, Lorini Navarro también está por ahí. Óscar Alcides Amaya, Gilberto Lazo Funes, Tatiana Pineda y Adilson Vázquez. Ok, chicos, vamos alistándonos para la English class, encendiendo nuestras cámaras. Hey, you know, by the way, yo creo que, no sé si por ahí, pero que por acá también, como que ya va a empezar a llover. Por ahí, ¿no? Acuérdense, cualquier inconveniente. Estamos en el grupo de WhatsApp para que me digan, teacher, que está lloviendo, teacher. Pasa esta situación y por eso es que tengo mi cámara así, ¿sí? Ok, demos inicio con 2 estudiantes más. Son 8 estudiantes. Con la mitad que tengamos, nos vamos con todos, ¿sí? Here we go. Okay. Muy bien, 8, ya veo que viene llegando Remberto. Okay. All right. Sí,
Ya son 8. Si gustan, en honor a los, estuvimos bien puntuales para iniciar la clase, démosle ya. So, are you ready to start with this class? Yes. Or no, are you ready? ¿Listos? Because I'm ready. I'm really happy to be here. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Chicos, nuestra primera parte de la clase, y por ser la clase número 1, vamos a combinar un poquito de Spanish para que las indicaciones queden claras. Sí, es cierto, previamente ya se las compartieron, pero vamos a reforzar cualquier duda que exista todavía, cualquier proceso que no esté claro. Y vamos a conocer, para iniciar, un poquito de la teacher. Yes, who is the teacher? Les presento nuestro módulo. Demos inicio, aquí estamos, estamos listos. Here we go. Vaya. El curso que vamos a estar desarrollando, si se llama Inglés para el Trabajo, English for Work Program. ¿Sí? Por si les preguntan, ¿qué inglés estás estudiando o cuál programa? Porque existen dos programas, el Inglés para Todos y el que ustedes van a estar desarrollando es Inglés para el Trabajo, English for Work. ¿Sí? Damos inicio con nuestro primer módulo, en este caso dándoles la bienvenida al principiante módulo 1. Vamos a dar inicio en esta fecha y vamos a concluir en la misma fecha, solo que allá por el mes de agosto, ¿sí? Julio 17 hasta agosto 17. Recuerden que tendríamos esa pausa de vacación, por eso es que se nos alarga un poquito las fechas, pero cada módulo consta de 4 semanas. En este caso, vamos a hacer pausa una semana. Es por eso que vamos hasta el 17 de agosto, ¿sí? So, English for Work Program, principiante. Aquí vamos con información. Ok, so, who's the teacher? Presentemos un poquito más de la teacher in this case. Mi nombre, Carmen Elena Argueta. ¿Sí? Pueden llamarme teacher, teacher Carmen Elena, pero la mayoría, ¿sí? En mi trabajo, casa, compañeros, me llaman Elena, pero igual, ambos nombres son de mi agrado, me gustan mucho, así que teacher Elena, that's alright. En mi caso, con la formación académica, tuve la oportunidad de graduarme de la Universidad del Salvador. Ya hace un par de años, allá por 2012, en la licenciatura en idioma inglés. Y he tenido la oportunidad de seguirme formando siempre en el área del inglés, de la enseñanza del inglés, con cursos como creación de módulos en línea, trabajar también con una empresa de abogados que se dedica a la traducción e interpretación de documentos legales, ¿sí? Entonces he estado desarrollándome siempre bajo el área del idioma inglés y la enseñanza del idioma inglés es mi fuerte, lo que me gusta hacer. Ya son más de 12 años impartiendo clases desde los más pequeñitos que ustedes puedan imaginar, de 3 años, hasta ya grupos de adultos, ¿sí? Y en esta oportunidad, feliz de estar con ustedes en el principiante módulo 1 con inglés corporativo. Así que ahí está un poquito de la teacher. Vamos a irnos conociendo. Ya van a ver, de la clase 1 a la 20, es todo un trayecto que tenemos juntos. Y al final yo conozco mucho de ustedes y también ustedes de la teacher. ¿Yes? Vaya. Chicos, vamos a explicar un poquito de las tareas y evaluaciones. ¿Sí? Tareas y evaluaciones que sí son necesarias completarlas, obligatorias, le llamaría yo. Todas estas tareas es necesario que nosotros obtengamos por lo menos el 80% en promedio, pero al final damos el 100%. Ya van a ver que no es nada difícil llegar al 100% de cada actividad. Ya vamos a explicar dónde se encuentran, cómo lucen esas tareas. Y de igual manera, no solo tareas, sino evaluaciones. Hay dos evaluaciones que
tienen el mismo formato que las tareas. Todas las tareas se encuentran en la plataforma. Ya vamos a ver también si han podido tener acceso correctamente a su curso, al módulo 1 en plataforma. Y la recomendación es siempre, después de mi indicación, ¿verdad? Que yo les diga, chicos, vamos y completemos la tarea de la semana 1 o la tarea 2 de la semana 1, que podamos hacerlo porque vamos a tener ese repaso fresco, ¿sí? Después de la clase o incluso antes de iniciar la siguiente clase, yo me tomo unos minutos, voy y completo el ejercicio. También esos ejercicios que son las tareas de plataforma las traemos a la clase y las desarrollamos a veces en conjunto, ustedes con sus compañeros o lo hacemos todos para que se pueda comprender. Esos ejercicios o los tomamos como parte del repaso de la clase, ¿sí? Todas las tareas, por ejemplo, de la semana 1, cuando ya finalicemos semana 1, deben de estar completas antes del viernes a la medianoche, ¿sí? Vamos a estar juntos de lunes a viernes. Es por eso que para ese viernes, cuando nosotros ya terminamos nuestra clase, a las 10, tenemos que asegurarnos que las tareas que se hayan pedido que se desarrollen estén finalizadas, ya que se lleva un registro y se comparte a INSAFORP semanalmente sobre el avance que ustedes van dando en cada semana. Y para que no se vea de que no estoy pendiente de mis tareas y que no lo he completado. Nos vamos a apoyar entre todos para que todo el grupo podamos tener exitosamente esta asignación que se nos está dando, ¿sí? Les explicaba que tenemos dos exámenes, aquel que llamamos midterm exam, examen de medio curso, y tenemos un examen final, el final exam. Damos fechas límites para que ustedes completen este examen, ¿sí? No hay que esperar a la clase en sí para que ustedes puedan venir y resolverlo en clase. No, ustedes pueden ingresar a plataforma. Ya les voy a enseñar cómo se visualiza el examen. Y esta fecha es justo el final de nuestra segunda semana. Esta fecha es el inicio de la semana número 4. Entonces, el midterm exam se ubica al final de la semana 2 y el examen final en nuestra semana número 4, que es nuestra última semana, lo vamos a poner al inicio. No se lo dejo para el último día, porque puede ser que se me olvide o que tenga dudas y que ya no tengamos ninguna sesión extra y que se queden con algún ejercicio sin completar. Por eso se los ubico en el inicio de la semana número 4, pero podemos igual irlo desarrollando durante toda esa semana. Recuerden, la meta es tenerlo antes de ese viernes, de nuestra clase número 20, completo todo, ¿sí? Yo voy a ir dándole seguimiento también del progreso de ustedes, consultando si han tenido algún inconveniente para que podamos desarrollar las tareas. ¿Ok? Existe un manual del estudiante, está dividido en 4 semanas. Lo vamos a encontrar en plataforma. En caso de que no lo encuentren, con gusto se los comparto también por WhatsApp para que vayan teniendo su cuaderno. Cuaderno digital, llamémosle, porque no es necesario imprimirlo. Perfectamente se puede desarrollar los ejercicios en su cuaderno a mano porque no son muchos y se puede ir completando también de forma virtual. Chicos, ¿preguntas con las tareas y evaluaciones hasta ahorita? ¿Questions? Quiero ver cuántos allá. ¿Preguntas sobre las tareas y evaluaciones? Recuerden que es importante que quede claro. ¿Questions or not? ¿Dónde están mis estudiantes? ¿Do you have questions? Hola, buenas noches. Dígame. Una consulta. ¿La ponderación de los exámenes? ¿Tienen alguna ponderación? ¿Cuál sería? Claro, ahorita les Gracias. mostramos. Gracias, Ramberto.
Oscar no nos escucha, dice. Vaya, solo revisemos qué pasó con Oscar. Ah, sí, es que Oscar no tiene activado. Gracias, José, por... Vamos a enviarle mensajito a Oscar. Vaya, ya continuamos. La ponderación, ahorita le explicamos. Digámosle a Oscar. Okay. Ahí está. Bien, chicos, continuemos. Les voy a mostrar ahorita en plataforma cómo luce el curso. Creo que algunos ya tuvieron acceso, pero para los que aún no hemos ingresado, les voy a mostrar. Sí. Great job. Hey, thank you, novia. Acá está. Si ustedes se van a la página, estos enlaces se los han compartido personalmente, ¿sí? Recuerden que ustedes ingresan con el correo electrónico con el que ustedes llenaron en su solicitud. Ahí ustedes estarían recibiendo toda la información del curso. Entonces, ese correo, tratemos de estarlo revisando, de tener acceso, para que cualquier notificación nos va a llegar ahí. Su curso va a aparecer así, principiante módulo 1, ¿sí? Okay. Y como ustedes pueden ver, se va a dividir en 4 semanas. Y nosotros en plataforma le llamamos secciones, sección 1, 2, 3, 4. Cada sección representa una semana, ¿sí? Esta semana que damos inicio el lunes y que la vamos a concluir el viernes, sería esta. Cuando entramos, vemos el desglose. Si se fijan, aquí nos indica cuántos ejercicios son, cuántos aparecen. Si me ayudan leyendo. Dice five, ¿verdad? Five questions, o cinco. Cinco preguntas. Eso significa que en esta semana 1 tengo 5 ejercicios que completar. ¿Y cuáles son esos ejercicios? Son aquellos que tienen este símbolo. Es como un lápiz, un lapicito. Miren, si cuentan, semana 1 hay 1, 2, 3, 4 y 5. Exactamente lo que nos indicaba en el primer desglose. Ahí están los 5 ejercicios. Y esos son los ejercicios que pueden ser de opción múltiple. La mayoría son de opción múltiple. Si revisan, leen una pregunta y hay una opción de respuesta. Para saber si mi ejercicio está bien, recuerden, tiene que aparecerles el cheque verde. Eso indica que esta respuesta es correcta. Al final tenemos que asegurarnos de darle enviar. A nosotros enviar nuestro ejercicio nos dice correcto. Por ejemplo, este ejercicio valía 20 puntos y tenemos que asegurarnos de conseguir los 20 puntos de este ejercicio, ¿sí? No dejarlo incompleto, no dejar pendiente ningún ejercicio, para que vayamos acumulando el 100% de cada ejercicio. Con el examen, si se fijan, acá está, el examen aparece en la semana número 2 y consta de 4 partes o 4 preguntas. Entonces, al final, todo este examen, si ustedes se fijan, tiene cada ejercicio una ponderación. 25 puntos para el primero. Aquí si se fijan, lo mismo. 25. Esta sección número 3, de igual manera, vale 25 y 25. Entonces, al final es un punto completo, ¿sí? Todo el midterm exam equivale a un punto completo. Muchas veces puede variar de ejercicio a ejercicio cuánto vale, pero nuestra meta es ir completando
y que nos vayan apareciendo los chequecitos verdes. Sí, hay partes que son de escrituras, hay partes que solo son de opción múltiple. Vaya, preguntas sobre las tareas ahorita, questions. Yes, no, shall we continue? Continuamos. Vale, solo quiero asegurarme si Oscar pudo conectar. Sí, si hay un ejercicio que fue erróneo, claro, ustedes pueden volver a intentar, elegir la opción correcta y darle enviar nuevamente. Y si pueden probar hasta que su ejercicio esté bien. Sí, la idea es que estemos seguros de que obtengamos los. Ahí veo que Oscar, hoy sí. Oscar, hoy sí nos puede escuchar. Ya le aparece su micrófono a Oscar. Vaya, entonces sí, hay opción de poder repasar y volver a contestar. Dígame. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Le saluda Roberto Revelo. Hola, Roberto, dígame. Solo una consulta con las tareas. Ajá. Esas, como están por semana, ¿se Ajá. tienen que elaborar antes que finalice la semana o es uno por día? No, antes que finalicen. Miren, chicos, igual, gracias, me parece perfecta su pregunta, Roberto. Si ustedes incluso consideran que ya completé la sección 1 en un día, ¿será que puedo moverme a la sección 2? No hay ningún problema. Si ustedes consideran que tal vez ya tienen conocimientos previos y que son capaces de responder incluso todo el curso de la plataforma de una sola vez, es correcto, no hay ningún problema si ustedes avanzan. Así solo vienen a la clase y se quedan pendientes del desarrollo del tema y de ejercicios que tenemos en clase también, ¿verdad? Entonces, sí, Roberto, no es necesario que lo vaya completando a diario, no. Puede completar incluso una sección completa en un solo día, en un 10 minutos que tenga libre durante el día, me pongo, lo reviso, lo completo y no hay problema. Lo único que hay que estar pendiente es que para el viernes ya esté completa la sección que le corresponde a la semana, ¿sí? Okay, bueno, muchas gracias. Ok, perfecto. Vaya, chicos, requerimientos, aquí sí, aquí vamos a ver. Cuando nosotros ingresemos a nuestra clase, necesitamos ingresar con nuestro nombre completo. ¿Por qué pedimos nombre completo? Porque se da el caso que a veces tenemos compañeros de clase que tienen el mismo nombre. Mi primero y segundo nombre se repite. Ya se me ha dado varias veces que tal vez solo cambian los apellidos. Entonces, para evitar confusión al momento de tomar la asistencia a la clase y tomar la asistencia desde Zoom, pedimos que entren con su nombre completo. Sí, así que ahí está la recomendación, no solo el primer nombre, apellido, sino nombre completo. Dos, cuando decimos oyentes, no tenemos oyentes o no hay un permiso para estar de oyentes, pero hay situaciones en que se presentan emergencias, claro, imagínense, teacher, este día tengo una emergencia, pero voy a hacer el esfuerzo de tener mi dispositivo conectada y voy a estar pendiente de escuchar la clase, ¿sí? Tal vez no puedo encender mi cámara o participar tanto porque tengo tal emergencia. Entonces, sí solicitamos que pongan a la par el nombre oyente cuando ustedes hayan justificado y les autoricemos de que sí estén como oyentes. ¿Por qué pasa eso? Porque son 2 horas de clase y puede ser que a mí se me olvide y le pida participar. Okay, así por ejemplo, Roberto participe y Roberto está de oyente. Muchas personas dicen, teacher, pero si yo le dije que iba a estar de oyente, entonces para ayudarnos en esos casos justificados, cuando ustedes soliciten y justifiquen una justificación válida, pongamos oyente luego de su nombre. Recomendación importante, chicos, cámara encendida. ¿Sí? Miren. No al inicio, no solo en medio, sino durante toda la sesión. Recuerden que todos estos son requerimientos de INSAFORP. Entonces, creo que no está difícil cumplirlos. Mi nombre completo, mi cámara encendida y
Hasta hoy he visto, tenemos el cuidado de tener el micrófono apagado. Solo si vamos a preguntar, participar, lo encendemos. Porque muchas veces puedo distraerme fácilmente, ¿sí? Estar escuchando algo más o la televisión la tienen encendida en casa. Se comprende perfectamente, estamos desde casa, estamos haciendo el esfuerzo de conectarnos y muchas veces no podemos evitar que pasen detrás de nosotros, que hablen, o si tenemos mascotas que comiencen a hacer algún ruido, ¿verdad? Y que no lo podamos evitar. Así que tengamos ese cuidado de tener el micrófono apagado y solo cuando vayamos a participar, claro, sin duda lo activamos. Y también la comprensión, ¿verdad? Para los compañeros, que muchas veces sus compañeros también, ¿verdad? No es que quieran afectarlos a ustedes o que por molestar encienden el micrófono, no, sino que participan y puede ser que haya sonidos externos que no podamos evitar, ¿sí? Así que ahí está. Y la participación activa. Ya van a ver, primera clase, tal vez venimos con pena, no nos conocemos. Ya van a ver, al inicio de la clase puede pasar eso, pero después vamos agarrando confianza. Ya practicamos más, participamos más y no es necesario pedir personalmente voluntarios para participar, sino ustedes mismos se atreven a hacerlo. So, participación activa. Hagámoslo. Ya van a ver que va a tener buenos resultados. Si perdemos el miedo a participar, vamos a agarrar más confianza en el idioma inglés. Yes. ¿Preguntas con esto o algún comentario sobre los requerimientos de INSAFORM? ¿No? Ok, so let's keep on going. La asistencia la vamos a estar tomando dos veces. Una al inicio, allá por las 8:20, para ver, de darles un tiempo, ¿verdad? Prudencial para que se conecten. Sí, 8:20 tomamos la primera asistencia. Antes de finalizar, igual, volvemos a tomar los nombres. 9:40, 50. Para confirmar, ¿verdad? De que si estuvieron presentes primera hora y segunda hora, ¿ok? Recuerden, solo se va a hacer válida la asistencia si escuchamos de parte de ustedes la palabra presente o en inglés, ¿verdad? Present, here, teacher, ¿sí? Para asegurarnos de que sí están ahí, que no solo está el dispositivo conectado. Muchas veces hay algunos que lo hacen en ambas formas, ¿verdad? Por el chat de Zoom, present. O también lo hacen a la misma vez diciendo presente. ¿Okay? Es necesario cumplir los 120 minutos de cada clase. Al final, créanme que sí se logra. Se siente incluso hasta corta la clase de 2 horas. No se siente de tanta actividad que tenemos. Y esta actividad, perdón, cada clase, estos 120 minutos son acumulativos. Se van sumando, en cada clase se le van sumando 120 minutos, 120. Imagínense, solo me conecto 10 minutos. En un día solo se sumarían 10 minutos y al final no lograríamos el 100% de asistencia, ¿sí? Recuerden los permisos, tratemos de justificarlos, ¿sí? Solo si es emergencia, claro, ahí estamos en el chat de WhatsApp. Escríbanos, hey teacher, mire, pasa esto, o se me fue la luz, o está lloviendo. Claro, es entendible, situaciones que no podemos controlar, pero siempre comuniquemos, ¿sí? La comunicación es lo más importante. Vaya, creo que hemos dado la mayoría de las indicaciones generales. Solo finalicemos con esto. Así sería el desglose, miren, de nuestras tareas y evaluaciones. Ahí pueden tomar ustedes nota de las fechas que tenemos para completar las tareas. Section number one, del 17 al 21 de julio. Nuestra semana 2, o sea, la otra semana, vamos a estar con la sección 2 y nuestro examen de medio curso, el midterm exam. ¿Sí? Al volver de la semana de vacación, que es nuestra semana 3, completamos la section number 3. Y para finalizar en nuestra semana 4, que va desde el 14 al 18 de agosto, esa es nuestra meta, la section number 4 y el final exam. Ahí están. Igual, siempre se nos hace recordatorios en WhatsApp. Sí, esto es información que siempre intercambiamos para que ustedes
No tengan problemas. Vale, vamos a ver. Hoy sí, ¿están listos para comenzar? Are you ready? Because I'm ready. Yo sí estoy lista. I'm ready. Ok, vámonos. Antes de iniciar con el tema número uno, revisemos quién está en la English class, porque no todos se conectaron. Ya vamos a ver qué pasó con los demás. You say yes. Ok, so here we go. Thank you. Vamos a ver, número uno en la lista, let me see. Esperanza Yamilet Hernández. Hernández Cañas. Present o present. Excelente, thank you. Va, chicos, igual, me corrigen si pronuncio mal su nombre o incluso si tenemos los nombres o apellidos escritos incorrectamente para que podamos hacer la corrección ahorita. Maxi Giovanni Martínez Portillo. Maxi Giovanni Martínez Portillo. Ok. José Hernán Cortés Cortés. Present, teacher. Excelente, thank you. Cindy Alejandra Sánchez Fernández. Cindy Alejandra, Gilberto Lazo Funes. Present. Great job, José Remberto Calderón Pacheco. Here, teacher. I'm ready. Excellent, you're ready, that's the attitude, con esa actitud, muy bien. Evelyn Janet Zapata Archila. Evelyn Janet. Salvador Antonio Mejía Álvarez. Present. All right, excellent. José Adilson Vázquez García. Present, coach. Oh, great, thank you. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Maximiliano Adonai Flores Escobar. José Roberto Revelo Present. Calderón. ¿Es Calderón? Yes. Yes, es Calderón. Aquí veo Claderón. Vamos a corregir. Ah, okay. Calderón. Sí, por eso les pregunto mejor. Ok, Calderón ya está corregido. Óscar Alcides Amaya Vázquez. Presente, señor. Excelente. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. All right, excelente. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. Leslie Elizabeth. José Alexander Barrera Magaña. José Alexander. Óscar Enrique Arias Aragón. Presente. Excelente, Óscar. Valeria Michelle Monge Valencia. Presente. All right, excelente. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Presente. Ok, there you are. Thank you. Tatiana Carolina Zelaya Pineda. Presente. Ok, Tatiana en Janice. Janice, Olivia Ayala Pérez. Janice, Janice. Present teacher. Muy bien, ahí está. Vaya, vamos a volver a pasar la asistencia antes de finalizar la clase para ver si sus compañeros sí pudieron unirse. Vaya, no se preocupe, José Alexander, si quiere puede apagarla. Cuando llegue a casita puede encenderla, ¿ok? Apague su cámara para que no gaste los datos. Gracias. Aquí vamos, chicos. Ready. Topic number one. Tomemos nota siempre. Clase número uno. En clase number one, aquí está el tema. Affirmative and negative statements. Tomemos nota. Yes. El cuaderno de inglés es nuestro amigo para que no olvidemos todo lo que vimos. Son 20 clases, acuérdense. Affirmative and negative statements. Y vamos a agregarle uno de nuestros verbos. El más común y famoso, el verb to be. Vaya, empecemos desglosando todo este tema. ¿Qué es esto? What is this, teacher?
Primero les pregunto, ¿alguna idea? ¿Qué es un statement? What is an statement? ¿Qué es esta palabra? Statements, what is that? ¿Una idea? ¿Dónde? Aquí lo ando. ¿Algún sinónimo de esta palabra? What is an statement? Not really, ni idea. ¿Han escuchado esta otra entonces? Sentences. Yes. Cambiémosle de color. ¿Sí han escuchado esa entonces? Yo creo que sí, ¿verdad? Yes. Yes, right. Oh, está. Entonces es lo mismo. Si yo digo un statement, it's a sentence, una oración. ¿Qué tipo de oraciones vamos a ver, clase? Look. Afirmativo y negativo. Ajá, excelente. Affirmative and negative. Voy a aprender cómo hacer oraciones afirmativas y negativas usando un solo verbo. ¿Cuál verbo va a ser? El verb to be. El verb to be. ¿Ok? That's it. So, class number one, affirmative and negative statements with the verb to be. Ok. Let me present some information. Look. At the beginning of this class, we are going to have a conversation. Let's practice a conversation. Primero analicemos quién está en la picture. ¿Cuál será su nombre? What's his name? Busquen el nombre de él. What's his name? Michelle, Miguel. Ajá. Ok, it's Michael. Great job. And what's her name? Jennifer. Jennifer, great job. Entonces la conversación va entre Michael and she is Jennifer. Jennifer. Where are Michael and Jennifer? ¿A dónde están? Where are Michael and Jennifer? Are they at the park? Nope. No. Are they at the supermarket? No, where are they? The In the classroom. classroom. Exactly, in the classroom. Veamos qué están haciendo. Ajá, aquí nos da una idea. What are they doing? Miren esta acción. What are they doing? What is this? In Spanish, if you don't know in English. What is this action? Saludándose. ¿Será saludándose? Ok. ¿O cómo le llamamos? Presentándose. Presentándose, muy bien. Ya vamos a escuchar cómo se dice eso. So, la conversación se llama I'm Jennifer Miller. Okay? Listen to the teacher and then we practice. Michael. Hi. My name is Michael Oura. Listen to his last name. Miren su apellido. Oura. My name is Michael Oura. Jennifer. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. It's Miller. Yes. Okay. Vaya. Si se fijan, tenemos dos tipos de saludos. Michael, ¿qué está diciendo Michael al inicio? Look. Hi. Hi. Okay. Jennifer, ¿será que está diciendo algún saludo al inicio? Not really. No. No. Tenemos saludos formales e informales. Hi, it's an informal greeting, a forma informal de saludar. Hi, the most formal one is. Douglas. Oh, okay. Hi and hello. Yes, hi and hello. Entonces nos indica que no es una conversación tan formal. Hello and hi. Listen, my name is Michael. Una de las formas de ustedes para presentarse puede ser con esta
expresión que es la más común. My name is. And then you mention your name. Or we can also introduce ourselves by saying I am. Para presentarme, entonces puedo decir ambas opciones. My name is. Hey, my name is Elena Argueta. O perfectamente digo, I am, yo soy. I'm Elena Argueta. Yes. ¿Y cuál es la diferencia? I guess there is not difference. Solo es la forma en que lo redactamos o lo expresamos, ¿sí? Entonces, tenemos dos formas. My name is and I'm or I am Elena Arqueta. Yes. Vaya, vimos el saludo formal e informal. Dos formas de presentarse. Let's continue. This next expression, it's nice to meet you. Es un gusto conocerte. Tenemos el verbo meet, conocer, cuando me reúno con alguien. It's nice to meet you, Jennifer. Ah, pero miren, Jennifer, ¿cómo lo ocupa? Nice to meet you. Escribámoslo por acá. Look. Michael está ocupando la expresión completa. It's nice to meet you. Jennifer ocupa una expresión más informal para responder. Solo dice, nice to meet you. ¿Sí? ¿Se fijan que hizo eso? Entonces también. ¿Sí? It's up to you. Es opcional si también nosotros queremos ocupar la expresión gramaticalmente correcta, pero es lo más indicado, right? Como estamos aprendiendo un nuevo idioma, por eso es que presentamos la opción gramaticalmente correcta, para que nos vayamos acostumbrando también a hablar correctamente, ¿no? Pero también para que conozcamos las opciones más informales. So, it's nice to meet you. Nice to meet you, podríamos decir. Or, it's nice to meet you too. Or you can also say, nice to meet you too. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Formal and informal. Complete form and not complete form. And look at the questions. I'm sorry. I'm sorry. ¿Qué hizo de mal, Michael? ¿Por qué se está disculpando? Why is he saying I'm sorry? Lo siento, ¿cuál es tu apellido? ¿Qué le pasó a Michael? ¿Qué se le olvidó? ¿El apellido de quién? ¿De? Jennifer. Por eso es que se está disculpando. I'm sorry. What's your last name? Last name, apellido. Last name again. Recordemos que nuestra meta es no ser tan rudos. Estamos conociendo a alguien por primera vez. Entonces, no vamos a decirle, se me olvidó tu apellido. No, right? Disculpémonos. Hey, I'm sorry. What's your last name again? Yes. Para que la persona igual no se sienta como no tomada en cuenta. ¿Sí? Ay, no me estaba prestando atención. Se le olvidó mi apellido y se lo acabo de decir. No. So, we better say, I'm sorry. Can you repeat your last name? I'm sorry. What is your last name again? Again. Listen, again. Again. Otra vez, o sea, que lo repita nuevamente. Again. Y Jennifer amablemente le dice, it's Miller. Yes. You know, in English, it's very normal to introduce ourselves by giving only the first name and one last name. Es muy común presentarnos solo con mi primer nombre
Y mi primer apellido. ¿Cómo lo hacemos en español? ¿O cómo se presentan ustedes? ¿Qué combinación usan? ¿Será su primer nombre y primer apellido? ¿Segundo nombre, segundo apellido? What do you do? Yes. Let me listen to you, class. ¿Cómo se presentan? In my case. Yes. Tell me. In my case, my second number and my first last name. Your second name and your last name. Okay. Perfect. ¿Y los demás? First name and last name. First last name. Entonces es Oscar Amaya. Amaya, así es. All right, excellent. En Remberto, ese es su primer nombre y su primer apellido. Remberto en Calderón. Yes, exactly. Oh, second. Okay, excellent. Mira, en mi caso yo ocupo el second name, segundo nombre, y el first, primer apellido, first last name. Yes? Bye, let's practice. Here we go. Hi, vamos todos, hoy sí, activemos micrófonos and let's repeat, no se preocupen, estamos desde casa y sé que pueden haber otros ruidos que no querramos que se escuchen, but don't worry. Ok, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Hi. 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 My name is. My name is Michael Ora. Michael Ora, great, ok. Va, escuchemos y luego repitamos, great job. I'm Jennifer Miller. Go class. I'm Jennifer Miller. Jennifer Miller. Okay. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? It's Miller. It's Miller. Okay. Solo esa. Corrijamos esta. Again. Again. Hay una vocal que no se pronuncia. Miren. Sí es. Esta ahí no lleva sonido. Again. Ok. Chicos, y si se me olvidó el nombre de la persona, ¿cómo le pregunto? Yes. Go. Por ahí escuché. What's your name? Hagámosle un poco más amable, ¿sí? What's your name? Si te lo acabo de decir, no, vamos. I'm sorry. What's your name? Ah, okay, perfecto. Chicos, y se me olvidó su correo electrónico, su email. Pregúntenle el correo otra vez. I'm sorry. What's your name? Exactly. Y se me olvidó su dirección. Esta sí es válida. Address. La dirección de la casa. Address. I'm sorry. Address. I'm sorry. What's your address again? Okay. Y se me olvidó el WhatsApp number. Vamos, pregúntenselo. What's your WhatsApp number again? Y se me olvidó su Facebook, cómo aparecía en Facebook. What's your Facebook again? Vaya. Ah, pero ¿y cómo decimos su usuario? ¿Cómo preguntamos tu usuario, tu nombre en Facebook? Llamémosle Facebook. Llamémosle user. 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 What is your Facebook or Instagram or TikTok user? ¿Qué más? ¿Qué es tu red social? Your Twitter. Your Twitter user. ¿Qué otra? Instagram user. Entonces ahí pueden TikTok. Decir. O pueden incluso decir, miren, user.
ID. Identificación, eso es ID. ¿Cómo te identificas o tu usuario en la red social? Yes. Porque es válido, se nos olvida. Y se me olvidó. ¿Qué más se nos puede olvidar? Ya olvidamos el nombre, el apellido. Ah, ya sé, miren. Phone Ok, el phone number, teléfono fijo de casa, ¿verdad? O de la oficina, phone number. Vamos, number. pregunte, ask the question. I'm sorry. I'm sorry. What's your phone What's your number ex number again? What is your phone number again? Great job, ¿ok? So, si somos de los, como por ejemplo yo, que se les olvida todo, hagámoslo amable, ¿verdad? I'm sorry, what's your email? Again, what is your address again? I'm sorry, what is your Facebook user again? What is your phone number again? Y también decir thank you. Tal vez aquí no está incluido en la conversación el gracias, ¿verdad? Pero puede ser que Michael finalizó con un thank you or thanks. Yes. Pregunta de esta conversación. Questions about the conversation. I'm Jennifer Miller. ¿Preguntas? Yes, no. Excelente, no questions. Vamos con todo. Entonces, nuestra primera actividad va a ser practicarla. Les voy a dar la oportunidad de que conozcan a sus compañeros. Ya los vamos a escuchar como clase. En esta clase, vamos a trabajar muchas veces en parejas, pairs, en grupos. Vamos a trabajar como toda la clase junta. ¿Cuántos ya han tenido clases en Zoom? Ah, ok, pues sí, la mayoría. ¿Cuántos es primera vez que tienen clases en Zoom? One, two, three. Bueno, solo veo los que tienen cámara encendida, los demás no sé, así que. Yo primera vez. Oh, primera vez. Oh, Oscar. Ya, a ver qué, vamos a aprender rapidito. Eso creo que no lo mencionamos. En Zoom existen también las reacciones. Yo estoy desde el laptop, me aparece una barra que dice reacciones. No sé cómo aparece desde otro dispositivo, pero por ejemplo es, le damos like al comentario de mi compañero, hey, like. O quiero preguntar, teacher, porque estoy así y la teacher no me ve porque está compartiendo No, sí, no pantalla. lo veo yo, ¿eh? No lo veo. Ajá, levanta. Así que traten ahorita, clase 1, vamos a empezar a aprender de todo. Sí, ah, levanté la mano, quiero participar, tengo preguntas. ¿Te parece? Porque puede ser si encienden el micrófono y solo dicen teacher, todavía no reconozco sus voces y puede ser que confunda su nombre o le dé a alguien más la opción de participar. Así que mejor levantemos la mano. Ahí está Evelyn, muy bien, practicando. Great. Va, entonces, Reacciones. las reacciones. Miren, por cierto, ya están todos en el grupo de WhatsApp. Revisemos cuántos Yes. hay. 27 Yes. participando. I guess you are there. Yes. Ok. Va, entonces en WhatsApp yo también les voy a enviar, por ejemplo, esta actividad que vamos a hacer ahorita, esta conversation, yo les voy a enviar la imagen a WhatsApp. Ya les va a llegar. Me dicen si les llega. Yes. Here we go. Yes. Did you get it? ¿Le llegó? Did you get it? Yes. Yes, you did. Vaya. Yes. ¿Qué va a pasar con esa conversación? Cuando yo los envíe a grupos pequeños de trabajo, pueden ir y revisar WhatsApp. Por ejemplo, ahorita van a estar leyendo la conversation desde su teléfono, ¿sí? Ya más adelante vamos a ir aprendiendo cómo compartir pantalla, cómo hacer esto que hace la teacher, esto de compartir y que ustedes puedan ver mi pantalla, el dibujo, ¿sí? Ya vamos a ir aprendiendo. Pero ahorita vámonos a WhatsApp. ¿Qué van a hacer? Let's practice. Se envío en grupos, probablemente three or two pairs. Practiquen. Uno va a ser Michael and the other Jennifer. No cambien información ahorita. Ahorita lean tal cual está ahí para que vayamos viendo qué tal me sale la conversación ahorita. Ahorita es una bien básica, pero después vamos a ser capaces de leer más conversaciones. Yes. So, les va a aparecer una mini notificación de unirse a una sala
de grupo reducido. No sé si lo tienen en inglés. Se llaman breakout rooms. Si no, se llaman salas de grupo reducidos. Ok, aquí vamos. Si no se pueden unir, se pueden quedar acá. ¿Sí? Si les da problemas el internet, si me saca de la sesión, si no puedo, se quedan acá. Ahorita probemos a ver qué tal nos va. Yes. Here we go. Practiquemos con nuestros compañeros. Ok, ya les va a llegar la invitación. Ahí va. Se me crearon grupos de tres. Estos grupos se crean al azar también para que vayan conociendo nuevos compañeros. ¿Listos? 5 minutos, luego volvemos. Let's practice. Yo voy a andar escuchándolos por ahí para ayudarles. Yes. Let's go. Let's go and practice. Excellent. Go with your classmates. It's time to practice. There you go. Hace me falta Nubia en Adilson. Chicos, ¿pudieron ingresar o les apareció la invitación? ¿Me Sí, escuchas? ¿gustas? Sí, te escucho. Permitime un ratito. Vale. Hola, hola. Hola, ¿me escuchas? Vaya, que practiquemos. Ah, vaya, está bien. Entonces, no sé si gustas, empiezas tú y yo sigo con Jennifer. Empiezas tú con Michael y yo sigo con Permitime Jennifer. que casi no te escucho. Vaya, está bueno. Vale, voy a ser Michael. Ahora sí. Hi, my name Hola, is hola. Michael. Hola, hola. Sí, ahora sí me escuchas más o menos. Permíteme que casi no te escucho. Está bien, Hoy sí. hoy sí me escuchas bien. Permíteme. Vaya, vaya. Vaya, ¿cuál vas a hacer? Vale, si gustas empezás con Michael, yo voy a ser Jennifer y ahí cambiamos. Vaya, hoy sí, hoy sí. Vale. Hoy sí. Sí. Tenía ahí, perdón, que casi no me escuchaba. Está bueno, está bueno. Vale, entonces Vale. turnémonos, si gustas. Primero tú, después yo y después con la compañera. Vaya, ¿cuál voy a hacer yo? Michael. Vaya. Hi, my name is Salvador. Nice Ah, ok. to ¿Íbamos a seguir la misma o le íbamos a cambiar? meet you. Llegamos a la misma entonces. Ah, Hi, vale, my está bueno. name is Michael. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Michael, ¿hola? ¿Qué Hello. pasó? ¿Cómo van, Hello. chicos? Hola, ya volvimos. ¿Cómo van? Ah, bien. ¿Ya terminaron? ¿Did you finish? Sí, Yes. platicando. Con todo, vamos, quiero escucharlo una vez más. Go, please. Okay, Ready? comenzamos de nuevo. Go, go.
Hi, my name is Michael Oran. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Ahora cambiamos. Hi, my name is Michael Ora. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Wow, excellent. You did an amazing job. Great pronunciation. You guys, en Valeria. Hola, buenas noches. Vale, alguien que le ayude a ver. Dígame, vale. Estaba configurando mi micrófono. Ah, vaya, vale, don't worry. Y me sacó. Oh, me imagino. Vaya. Vale. Por eso probamos en esta clase las salas de grupos reducidos, porque algunos no los deja entrar, los saca. Pero practicamos, vale. Si no le da la oportunidad de volver a ingresar, quédese allá en la sala principal, ¿ok? Vaya, Remberto o okay. Gilberto le va a ayudar a Vale. Who's going to help her? ¿Quién le ayuda? Whatever. Okay. Are you ready? Yes. Okay. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Yeah. Ah, that's amazing. Great job, Baya. Sigan practicando hasta que yo los regrese a la sala principal. Great job, guys. You did an amazing. José Alexander Barrera. Okay, continue. I'm listening. Ahora con José. Ahora nosotros, José. Hi, my name is Carolina Navarro. I'm Alex Barrera. It's nice to meet you, Alex. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? It's Barrera. Wow, that was amazing. Great job and great pronunciation. ¿Alguna pregunta, chicos? Questions about this exercise? ¿No? ¿No preguntas? No. Vamos bien entonces, ¿sabes? Vamos a volver ya a las salas principales. Great job, vámonos. Ok, ya vienen. Vamos a esperar a los classmates. Let's come back. It's time to come back. You know, I was listening. Esperamos a los classmates. Let's wait for your classmates. Let me see. Creo que ya todos regresaron. I was listening to you and you did an amazing job. Vamos a retarlos, a ver quién se atreve a cambiar por su información personal. Ya no somos Michael, ya no vamos a ser Jennifer. Vamos, un volunteer, I need a volunteer. Great job, Roberto. Vamos, Roberto, yo empiezo. No, you are going to start. Usted empieza con Michael y yo con Jennifer. Vamos, 3, 2, 1, you can do it. Go, please. Hi, my name is, I say my name? Yes, or... You say your name, please. Hi, my name is Roberto Revelo. I'm Elena Argueta. It's nice to meet you, Elena. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Argueta. Hey, amazing. Bye, Roberto, cambiamos. Okay. Hi, my name is Elena Argueta. I'm Roberto Revelo. It's nice to meet you, Roberto. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Revelo. Great job, Roberto.
I'm really happy because of that. ¿Quién más se atreve? Go, please. Ahí están sus aplausos, amiga de Oscar. Great job, Roberto. Okay, one more. Uno más que se atreva con la teacher. One more volunteer. Vamos. Acuerden, participación activa sin miedo al éxito. One more, one more. Ya Roberto Here. Se atrevió de primero. Vale, empecemos. Ok, tengo a... Hola. Oscar y quien... Ah, oh, ¿sí? Entonces tengo también a Janine. Vamos entonces entre ustedes dos. Oscar empieza y usted continúa. Hi, my name is Oscar Arias. Vamos, Janis. Ah, you're mute. Su micrófono, Janis. Ah, ok, vamos. Janis Ayala. It's nice to meet you, Ayala. Nice to meet you too. I'm sorry, what you last to name again? It's Ayala. Okay. Thank you. Thank you. Okay, me encanta eso. ¿Qué pasó? It's nice to meet you, Ayala. Oscar, ¿cuál es el nombre de ella? ¿Es Ayala o Ayala? No, no, dijo su nombre, ¿verdad, Clau? Ah, Janis, Janis, Janis. Otra vez, sí. Por eso les toca empezar otra vez. Vamos, Oscar, en Janis, otra vez. 3, 2, 1, empecemos. Hi. Hi, my name is Oscar Arias. I'm Janis Ayala. It's nice to meet you, Anis. Janice. Janice. Excellent. Nice to meet you too. I'm sorry. What is to let name again, Janice? It's Ayala. It's Ayala. Okay. Again, 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 again. Thank you. Thank you. Great job. Two more volunteers. Hey, congratulations, Janice and Oscar. Dos más. Two more volunteers. Two more. Hi. Cindy, thank you. ¿Quién más se apoya a Cindy? José Hernán. Ok, vamos chicos, empiecen. 3, 2, and 1, go please. Hi, my name is Alejandra Sánchez. José Cortés. It's nice to meet you, José. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Cortés. Wow, amazing. Cambiemos. Ale and José. Alejandra, cambiemos. Inicie, José. Go, please. Okay. Hi, my name is José Cortés. Yes. I am Alejandra Sánchez. It's nice to meet you, Alejandra. Nice to meet you, too. I'm sorry, what is your last name again? It's Sanchez. It's Sanchez. Great job. Amazing. Claps for you. Okay, and the last two more volunteers. Two more. What do you prefer? Volunteers or victims? ¿Qué prefieren? ¿Voluntarios o víctimas? Yes? Ahí está. Los acaba de salvar Esperanza, ¿sí? No porque iban a ser elegidos. Esperanza, uno más. One more volunteer. Come on, guys. You can do it. You can do it. Si no, Esperanza, le doy a usted el privilegio de elegir a uno de sus compañeros. Go, please. Ok. Ok. Salvador. Pero no se preocupe, Gilberto, también va a participar. Salvador, vamos. 3, 2, and 1. Go, please. Hi, my name is Esperanza Hernández. It's in Salvador Mejía. It's nice
to meet you, Salvador. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your name again? It's last name, apellido, last name. Last name, again. Ah, Salvador, ¿cuál es su apellido? What is your last name? It's Mejia. It's Mejia, great job, you did it great. Ah, aquí, I'm, ya vamos a ver qué es eso, I'm, okay. Excellent job, guys. Gilberto. ¿Quién le acompaña a Gilberto? One more volunteer. Carlina, thank you, Carlina. So, vamos chicos, Gilberto empiece and you continue. Go, please. Hi, my name is Gilberto Lazo. I am Carlina Navarro. It's nice to meet you, Carolina. Carolina, nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Navarro. It's Navarro. Thank you, Carlina and Gilberto. Wow. Wait. Cambiemos de rol. Vamos. Inicie, Carlina, and you continue, Gilberto. Hi, my name is Carlina Navarro. I am Gilberto Lazo. It's nice to meet you, Gilberto. Nice to meet you, too. I am sorry. What's your last name again? It's Lazo. It's Lazo. Great job, guys. Amazing. Vamos a ver. José Alexander Barrera. José, I'm sorry. What's your last name again? It's Barrera. Oh, amazing. Remberto, I'm sorry. What's your last name again? It's Calderón. Okay, excellent. Oscar Alcides. ¿Qué se me hizo, Oscar? Disappear. It's nice to meet you. You're mute. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Oh, thank you. Roberto Revelo, I'm sorry. What's your last name again? It's Revelo. It's Revelo, thank you. Evelyn Zapata, it's nice to meet you. I cannot hear you. You're nice to meet you too. All right, excellent. ¿Cómo se sintieron con esa primer conversation? Easy. Easy. Easy, right? Es la primera, ya vienen más conversations. Okay, so let's continue. Demos un poco de extra information, you know? In English. Lo hicieron muy bien. Amazing job, guys. Para hacer la primera actividad, we are doing excellent. In English, whenever we talk about names, we can have some examples about popular names and nicknames. ¿Saben qué es un nickname? Do you know what is a nickname? ¿Qué será un nickname? A short name. Ajá, it can be a short name, pero también se usa para algo más. Short name or... diminutivos. Yes. But... tal vez como un tipo apodo, tal vez. Exactly. There we go, José. Apodo o forma corta, short name or un apodo, ¿sí? Un nickname. Les muestro unos cuantos, los más populares en the United States. Anthony, el nickname sería Tony. Christopher, Chris. Joshua, Josh. Michael, como en la conversación, Mike. Matthew, math. For girls or for females, we have the most popular names. In this case, Elizabeth.
Oh, miren, esta no lo ocupamos en español. Beth, Jennifer, Jen, Catherine, Kathy, Nicole, Nikki, Susan, Sue. Can you give me examples about the most popular names and nicknames in El Salvador? Pensemos en El Salvador. ¿Cuáles serán los más famosos nicknames? Short form of the complete name. Vamos, ¿algún ejemplo? Yes. Antonio, Toño. Antonio, Toño, yes. ¿Qué otro? Salvador, Chamba. Ajá, Chamba, Salvador is Chamba. Any other? José Chepe. José Chepe. Okay. Francisco, Paco. Ah, Paco, he escuchado otra. Or, Chico. Chico, yes. Paco, Chico. Gabriel, Gabo. Gabriel, Gabo, or Gabi. He escuchado Gabi for guys. For, well, los chicos le dicen Gabi. Oh, interesting. Gabi. Not only for girls, but for boys as well. ¿Qué otro? Beto. Ah, en Beto comes from. ¿De qué vendrá Roberto. Beto? Roberto, right? En Alberto, en Iván Alberto. Alberto. No, también Gilberto. Por Gilberto. Yes. All right. Really, Gilberto. Beto. Okay. Okay, ahora les pregunto a ustedes, do you have a nickname? ¿Será que a ustedes le llaman por un nickname or not? No. No? No. In my case, no. In your case, not. In my case, Enrique Quique. Enrique Quique, okay. In my case, it's like a in English. It's Chele. Oh, really? Is that your nickname? For my name. Yes. Okay, Chele. Uh-huh. Sometimes we don't use like the same name, but we use another expression, like you say, Roberto. Chele. In my case, it's L. O even Helen. También me pueden llamar Helen, algunos Helen. I don't know why. In English. Pero sí, es verdad. En español, créanme. O en el salvadoreño común, ocupamos tantos nicknames y es algo común, ¿verdad? Yes. Entonces, ¿qué creen que les toca ahorita? You're going to introduce. Presentarme, en inglés se dice introducing myself. Aquí dice yourself, presentarse a usted mismo, pero ocupamos también esa expresión, presentarme a mí mismo, myself, introduce. Así que nunca vayamos a decir presenting. Presenting no es la forma correcta de decir presentarme. Sino introducing myself. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar nuestro saludo como clase. Hi, good evening. Buenas noches. Decimos, my name is. As I was explaining before, you can use your first name and your last name. Creo que es raro que nos presentemos con el nombre completo, ¿verdad? Hi, my name is Carmen Elena Argueta Villegas. Solo ocupen uno y un apellido, ¿yes? Ocupemos, en caso de que tengan un nickname, aquí podríamos introducir el nickname. Please, call me y el nombre que más le guste a ustedes. Muchas veces no nos gustan los nombres que tenemos. Uno de ellos me gusta más. So, please call me, por favor. Llámame. Y ponemos nuestro nombre o nuestro nickname. ¿Por qué no? ¿Verdad? Entonces ahorita completemos eso en su cuaderno. Hi, good evening, my name is, and please call me. Va a ser una de nuestras actividades ahorita. Le doy un minuto, 1 minute to complete. Go, please. Y luego empezamos a escucharnos entre todos. Hi, good evening, my name is Carmen Elena Argueta, please call me Elena.
Please call me teacher, puede ser. Please call me. Y podemos decir un nickname. Yes. Ok, otra speaking practice. Segunda speaking practice de este día. Ok, keep on working. If you finish, you can say, I finish. I'm finished. All right. I'm finished. Yeah, you're finished. Vamos, un minuto extra. One more. Finish. You finish. Finish. Excellent. Finish. You finish. Okay, so let's stop here. Ok, eso nos va a servir también para cuando trabajemos en grupo, ya sabemos qué nombre decirle a mi compañero, no me gusta este, ah, pero le gusta el otro, ¿sí? O cuando yo pase la asistencia o los ponga a participar, ya sé cómo llamarles, ¿sí? En caso de me olvide, voy a poner sus, o mencionar sus dos nombres, pero no, la idea es conocernos un poquito más, ¿ok? So, tengo, quiero ver, 17 compañeros ahorita. Hagámoslo en orden de la lista de asistencia para que no haya ningún problema en participar, ¿ok? Y el primero que me aparece es, let me check on this, Esperanza. Are you ready, Esperanza, to participate? Go, please, let me listen to you. Ay, ya me olvidó. Ok, por eso les dije, anótenlo en su cuaderno. Write it down. ¿Cómo era? Hi, good evening. Hi, good evening. My name is Esperanza Hernández. Please call me Espe. Or Jamilet. Or Jamilet. Oh, thank you. Excellent. Ok, José. José Cortés, it's your time. Hi, good evening. My name is José Hernán Cortés. Please call me Hernán. Hernán. Oh, interesting. Thank you, Hernán. Okay. Cindy Alejandra. Go, please. Hi, good evening. My name is Cindy Alejandra Sánchez. Please call me Ale. Oh, thank you, Ale. You see, ya ven, ni Cindy ni Alejandra. Ale, thank you, Ale. Gilberto Lazo, you're the next one. Hi, good evening. My name is Gilberto Lazo. Please call me Gil. Gil. Okay, there we go. Thank you. José Remberto, go please. Hi, good evening. My name is Remberto Calderón. Please call me Remberto. All right, thank you. Remberto, thank you. I'm not sure if Evelyn Janet is in the class. If not, ah, yes, there you are. Ya llegó. Muy bien, Evelyn. Great. Hi. Good evening. Good evening. My name is Evelyn Zapata. Please call me Evelyn. Okay, Evelyn, thank you. Great. Salvador Antonio, go please. Hey, Doc. Evelyn, my name is Salvador Mejia. Please get Chamba. Okay. Chamba or Salvador. Excellent. Thank you. Jose Adilson, go please. Where did you go? Hi, good evening. My name is Adilson Vasquez. Please call me Adilson. Okay, Adilson, thank you. Great job. Maximiliano Adonai. ¿Será que está en la clase? Y también Maxi Giovanni. No sé si ya llegó a la clase, ¿no? Si no, let me see. José Roberto Revelo is the next one.
Hi, good evening. My name is Roberto Rebelo. Please call me Roberto. Okay, Roberto, thank you. Great pronunciation, by the way. Oscar Alcides Amaya, go please. Hi, good evening. My name is Oscar Amaya. Please call me Oscar. Okay, Oscar, thank you. Carlina Lorini, go please. Hi, good evening. My name is Carolina Loreni Navarro. Please call me Lore. Lore, okay, Lore. Lore. Excellent. Let's see, Elizabeth. Guess she's not here. Jose Alexander Barrera. Hi, good evening. My name is Alexander. Please call me Alex. Oh, Alex. Oh, interesting. Thank you, Alex. Oscar Enrique Arias. Hi, good evening. My name is Oscar Enrique Arias. Please call me Kike. Oh, Kike. Thank you. Interesting. Okay, Valeria Michelle. Go, please. Hi, good evening. My name is Valeria Michelle Monge. Please call me Vale. Okay, Vale. Thank you. Nubia Esmeralda. Where are you? Where did you go, Nubia? Hi, good evening. My name is Nubia Serban. Please call me Nubia. Okay, thank you. Thank you. Okay, Tatiana Carolina. Hi, good evening. My name is Tatiana Pineda. Please call me Tati. Okay, thank you, Tati. I like it. That's a cute name. Qué bonito se escucha, Tati. And the last but not least, Janice. Go, please. Hi, good evening. My name is Janice Ayala. Please call me Janice. Janice, okay, thank you. Okay, vamos a ver si se recuerdan. In the case of Salvador Mejía, ¿cómo quería que lo llamáramos? Chamba. All right, excellent, Evelyn. Okay. José Alexander Barrera. Él dijo, please call me. ¿Cómo dijo él? Alex. Alex, okay, si prestaron atención. In the case of Tatiana Pineda. Tati. 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 Valeria Monge. Vale. Vale, ok. Carlina Loreni. Ella dijo, please call me. Lore. Lore, ok. Lore. Cindy Alejandra. Ella dijo, please call me. Ale. 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 Okay, Ale. Ale. En Adilson Vázquez. Adilson. 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 Y Oscar Alcides, que nos dijo, please call me. Oscar. Ajá, is it Oscar? Yes. Y si no estamos seguros, ¿qué hago para preguntarle? ¿Cómo harían para decirle? I'm sorry. ¿Podríamos decirle, what's your last name again? What's your name again? ¿O qué le preguntaría? I'm sorry, what's your first name? O your first name or nickname again. Me encanta esa pregunta. Your nickname puede ser. What is your nickname again? Yes, Oscar. Oscar, ¿cómo quería que lo llamáramos? Oscar, ¿así es? Oscar. Oscar, right, excellent. So, ya ven para qué nos sirve toda esa información que aprendimos. Intercambiar. Personal information. Hey, great job. ¿Quién más? Uno más. José Hernán Cortés. Él dijo, please call me. Hernán. Hernán, all right, excellent. In the case of the teacher, what did she say? Me, what did I say? Elena. Ele.
L. I gave you a lot of options. Le di muchas opciones. Elena, Carmelina, Helen, a lot. Teacher, whatever, right? So great job. Ya ven que vamos avanzando, ¿sí? Ya aprendimos una conversation. Ya se saben presentar. Esa es una basic presentation or basic introduction, right? The one that we just practiced. Pero es fácil presentar, ¿sí? Cosa que podemos usar con cualquier persona. ¿Ok? Entonces, so let me give you some examples. Hemos estado practicando sin darnos cuenta el verbo to be. And what is the verb to be? Is this one that I have in red. Este rojito que tenemos por acá es el verb to be. Siempre que les pregunten, hey, what is the verb to be? Verb to be, this is an special verb. Yo lo llamaría un verbo especial. ¿Por qué? Porque tengo tres formas de conjugarlo. Depende de el sujeto o la persona que yo hable. Si les preguntan cuál es el verb to be, en la forma presente respondemos que es am, is, and are. And sería nuestro único verbo en inglés, el único, the only one, que se conjuga en tres formas diferentes, o que tiene tres formas de adaptarse de acuerdo al verbo, de acuerdo al sujeto, ¿sí? Es el único verbo que tiene esta forma de conjugarse, ¿sí? Entonces, por eso lo iniciamos o presentamos al inicio siempre, el verb to be, porque todos los demás verbos, solo hay una sola forma de escribirlo, depende del sujeto. Por ejemplo, ¿qué otros verbos se pueden en clase? What other verbs do you know? ¿Qué otros verbos? Los que se puedan. Por ejemplo, miren, tenemos el verbo sleep. Play. Play. Listen. Read. ¿Qué más? Run. Run. Listen. Run. Eat. Eat. Speak. Watch. Checked. ¿Sí? ¿Cuántas palabras ocupo? Just one. Ocupo una sola palabra. Ay, pasa eso con el verbo to be. Not really. Si yo les digo verb to be, miren, am, is, and are. ¿Sí? Vale, quiero que eso quede, que nos quede claro, ¿verdad? Hay tres formas. And, as you may see, aquí les dividí la información de los sujetos. In English, ¿a quién le llamamos sujeto? Subject. It's to the one that we are referring to. ¿De quién nos estamos refiriendo? ¿De quién hablamos en la oración? Del sujeto. ¿Y qué es un sujeto? Es esa persona que hace la acción del verbo. Sujeto. ¿De quién estoy hablando? Y los sujetos pueden ser nombres. Por ejemplo, su nombre, Janice, Remberto, Oscar. Puede ser utilizado su nombre. En este caso, para dar a entender quién está llevando a cabo la acción. O puedo también redactar ese sujeto ocupando un pronoun, tal cual lo dice la palabra pronoun, va en lugar de el nombre. Instead of a noun, I can use a pronoun, yes? Y se los agrupé en singular, en plural. ¿Cuáles son entonces mis sujetos o mis subject pronouns, aquellos pronombres? En singular, I have five of them. I, you, he, she, and it. ¿A qué se refiere que es singular? Que solo hablo de una persona, ¿sí? I, ¿cuántas me. Personas? One, it's me. One. You, ¿cuántas personas hablo? One. One. He. Una. De una. She. One. Una. 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 And it.
Y tengo aquellos pronombres en donde yo hablo de más de una persona. Pueden ser dos, tres, un grupo más grande. Por eso los agrupé como plural pronouns or subjects. Subject pronouns. We, you, and they. And I want you to notice these. ¿Por qué es entonces que yo he repetido veces el you? One for singular and one for plural. ¿Sí? ¿Será un error o por qué lo incluí otra vez? What do you think? Yes. Porque el you se puede utilizar tanto para tú o usted o ustedes. Excellent explanation, Janice. Ahí tal cual lo dijo ella. I can use the same pronouns. Escribe igual, pero puede ser para singular or plural. Doy un ejemplo. Si yo le pregunto a alguien de la clase, how are you? ¿Cómo está usted? How are you? Digamos que le pregunto a Oscar. Le pregunto a una sola persona, ¿verdad? Y ocupo la misma pregunta. Hey, class, how are you? Le pregunto a mis 20 estudiantes de esta clase. Ya vieron, la redacción es la misma. ¿Qué es lo que cambia? ¿A cuántos yo les estoy preguntando? ¿Yes? Entonces, you, it can be for singular and plural as well. Por eso es que a veces saben que algunos libros, algunas personas incluso no lo hacen o no hacen esta distinción de ponerlo en singular o plural. Solo lo ponen como forma singular, but not really. También lo tenemos como plural form. Ok. Look at the examples. Ya lo dividí por singular en plural. Ahora vamos a dividirlo por el uso de el verbo to be. Am, is, and are. ¿Se acuerdan cuáles son las tres formas del verbo to be? Am, is, and are. Entonces, ¿qué voy a ocupar con I? I am. Y es el único sujeto que ocupa am. En el caso de you, voy a ocupar you are. For he, she, and it, I'm going to use is. Yes. Y para las formas plurales, de igual forma, ocupo are. Are. Así que podemos memorizarlo también así. I am es el único que lleva esta forma del verbo to be. I am. You, singular y plural, más todas las formas plurales llevan are. He, she, it. Vamos a ocuparlo con is. Yes, I am, you are, he is, she is, it is. Verbo to be también tiene una particularidad, ¿verdad? Tiene dos significados. ¿Qué significa entonces el verbo to be? Creo que ya lo hemos escuchado. Ser o estar. Yo soy o yo estoy. Entonces, ahora revisemos ejemplos de eso. For example, I am a teacher. ¿Qué querrá decir esta? Yo estoy una teacher o yo soy una maestra. Yo soy una maestra. Yo soy. Yo soy. Ah, I am at the school. Yo estoy. ¿Estoy a dónde? Where am I? En la escuela. Ok. Escuela. You are students. ¿Ustedes? Son estudiantes. Son estudiantes. Son. Bueno, aquí vamos a hacer la corrección porque la idea era dar un ejemplo en singular. Tú eres un estudiante. ¿Sí? You are in the class. Tú estás. Estás en la clase. Estás, sí, porque no podemos decir tú eres. Así es. En la clase, ¿no? Right. He is happy. Oh, that's cute. He is happy. Él está feliz. Ah. Él es feliz.
Él es feliz. ¿Será él está o él es? Ah, fíjense que me parece interesante esa adaptación. ¿Él es o está feliz? ¿Qué piensas? Él es feliz. Es verdad, feliz. Él es feliz. He is at home. Él está en casa. Excelente. She is tired. Ese es un adjetivo para decir que estamos cansados. She is tired. Ella está cansada. Ella está cansada. ¿Por qué está cansada? Because she is at work. Porque ella está en el trabajo. Trabajando. Oh, it is a dog. Es un perro. Es un perro. It is at the desk. Y está encima del escritorio. ¿Pero quién está encima del escritorio? It. El perro. Ok. Ya vamos a ver entonces el uso también de este pronombre. It. ¿Para quién se usa? ¿Cuándo se usa? Hey, we are doctors. Nosotros somos doctores. Nosotros somos doctores. ¿Y a dónde estamos? We are. Nosotros estamos en el hospital. Ok, in the hospital. You are smart. Toda mi clase, you are smart. ¿Saben qué es ese adjetivo? Smart. Inteligente. Inteligente. Mi clase, principiante uno, you are smart. Thank you. Oh, ok, you're welcome. And you are with your cats. ¿Ustedes? Pues... están con sus están gatos. Sus... ¿Son o están? Están, no, están con sus gatos. Sí. Ustedes no son están. Gatos, ustedes son estudiantes. Miren la nacionalidad. Exactly. They are American. ¿Qué nacionalidad son será americanos. ¿Ah? Americanos. Exactly. Los que han nacido en Estados Unidos le llaman American people. They are American. They are in the U.S. Ellos están en los Estados Unidos. Ellos están en los Estados Unidos. But don't worry, eso también se los comparto a WhatsApp. Solo revisemos el pronombre, el subject pronoun it. ¿Cuándo lo voy a ocupar? It, it, it. Algunos ya tienen idea cuándo ocupo it. Otros tal vez no. ¿Okay? Aclaremos eso. El pronombre it. ¿Para qué lo uso? Uy. Let me correct this one. Vaya, aquí vamos. ¿Para quién lo ocupo, clase? Para animales y objetos. I like it. Me encanta que ya sabemos. For animals. ¿Para qué? Pero no solo para animales y objetos. Hay una categoría más. Animals. Terceras personas. Lugares. I like it. Places. Animal objects and places. ¿Sabían que también lo puedo ocupar para algunas personas? ¿Qué piensan? For people. Sí. Yes. ¿Pero para quiénes en específico? For babies. Imagínense que acaba de nacer un bebé y no estoy seguro si it's a girl or a boy. It's a baby. Girl or boy. It's a baby. Entonces, para evitar ofender a la mamá, anda bien sensible la mamá, entonces no le voy a decir, your baby is beautiful, tu bebé es bonita, es linda. Capaz es un niño, no es una niña. Entonces, podemos ocupar, en este caso, it's a baby. El it's, it. Por it's eso es que se han fijado que dice esto, it is a baby. ¿Sí? Cuando van a los baby showers, dice it is a baby. ¿Por qué ocupa entonces el it? Porque no sabemos si es niño o niña. Solo en ese caso que no estemos seguros si es un niño o una niña, hablando de baby, puedo referirme a una persona con el it, ¿sí? Cuando yo no estoy seguro si es niño o niña y es un bebé, solo en ese caso puedo ocupar it para personas, ¿yes? Ok.
eat for animals. Me decían ocupo para animales. Ok. Pero saben que para animales también puedo ocupar he and she. ¿Sí? Pongamos esa categoría, animals. Puedo referirme a un animal por it, she, and he. Claro que puedo ocupar esos pronombres para animales. So, when, ¿cuándo los ocupo? Si yo estoy seguro de el género del animal. Por ejemplo, tengo una gata. Puedo decir, she is my cat. Tengo un perro. He is my dog. ¿Sí? Y para animales que no sé si es él o ella. Uy, borré aquí sin querer. Ocupemos el it. For example, ¿qué animales no sabemos distinguir tan fácilmente? Si es él o ella. Give me an example. Pájaro, los pericos. Ajá, exactly. Los birds, los pericos. Entonces llamémosles it o refira, vamos a hacer referencia a esta, a este animal con it. It is a bird. Las tortugas, bueno, que sí se pueden diferenciar, claro que se pueden. Si no, it is a turtle. O los gatitos cuando acaban de nacer. Lo mismo, no estoy seguro si es gatito o gatita, ¿sí? Entonces también los animales puedo ocupar. She or he. If you don't know the gender, you're going to use it. ¿Será que quedó clara esta parte con los Yes. pronombres? Yes, is it clear? Questions about this? No questions. Oh, antes que olvide, let me send this picture. Te voy a compartir las primeras tres slides. Let me see. Aquí vamos. First picture. Second picture. Estas las pueden ir documentando, haciendo un documento de Word, ir pegando toda esta información. ¿Sí? There we go. Igual, al final podemos compartir toda esta información en las diapositivas. Okay, so let's continue with the subject pronoun. Ya vamos finalizando. Ya vamos a ver un poquito de del manual del estudiante para que vean cómo luce. Subject pronouns. Okay. Aquí ya tenemos solo el sujeto y el verbo to be. If you see, if we are giving affirmative statements, si damos oraciones afirmativas, we can have a complete form or we can have a short form. A esta forma corta le puedo decir short form or contracted. Forma contractada, contracted. ¿Sí? Pueden escuchar ambas formas, short form or contracted form. And the pronunciation of the short form or contracted form, it's necessary to make it clear. Tengo que aprender a pronunciar las formas cortas. ¿Y para qué me sirven las short form? You know, in English, it's so common to use short forms whenever we are speaking or whenever we are writing. Las formas cortas es tan común de verlas en inglés. Entonces, practiquemos la forma completa y corta. I am. Primero escuchen y luego repiten, ¿ok? Hasta que yo les indique. I am. Listen. I'm. I'm. Esa consonante tiene que sonar. You are. You're. You're. Or your. He is. His. ¿Escucharon cómo suena esta S? His. She is. She's. It is. It's. Tengo que hacerle realce a esta última consonante o
Vocal consonante final. Or, your. Okay, let's go with the plural form. We are. We're. You are. Lo mismo que el anterior. Your. They are. There. Ok, practiquemos clase. Hoy sí, micrófonos encendidos. Turn on your microphone so we can practice. Vamos, forma completa y luego corta. Class. I am. 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 You are. You are. You are. You are. You are. You are. Excellent. He is. 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 Excellent. She is. She is. She is. She is. Great job. It is. It is. It is. It is. It is. It is. Excellent. We are. We are. Acuérdense, we no cambia. We're. You are. You are. You are. You are. They are. Excellent. They are. They are. They are. They are. They are. They are. Vaya, great job. Preguntas sobre esto. Questions, questions, questions. No, vaya, esto lo vamos a ir practicando tomorrow, no queda acá. But before, antes de que nos vayamos, les muestro para mañana lo que vamos a usar. ¿Ya ubicaron dónde está el manual? Bueno, no sé si está en la plataforma todavía. Si no, lo busco. Let me go and look for it. La plataforma, where is it? Sí, aquí está. Si se van a la plataforma, like this. Está aquí, miren, Students Manual. Este es. ¿Lo pueden ver? Can you see it? Damos clic ahí. Y nos aparece por semanas. Esta semana vamos a ocupar esta. 1, 2, 3, and 4. Entonces, esta es la primera parte. Lo pueden ocupar acá. En la plataforma o lo pueden descargar. Aquí hay una opción que dice descargar. Creo que es la 1, 2, 3, 4, la opción 4. Y sí, aquí. Y les descarga su dispositivo para que ustedes lo tengan a la mano. Mañana vamos a empezar con vocabulario. Ya que tenga que ver, acuérdense que este es inglés para el trabajo. Entonces vamos a agregar cierto vocabulario. Yo uso en mi lugar de trabajo, ¿sí? Entonces vamos a aprender vocabulary. Vamos a completar ejercicios. Tal vez en esta clase solo vimos affirmative, pero vamos a empezar con un poquito más de negative statements, tal cual dijimos al inicio de la clase. ¿Yes? Si gustan, les voy a compartir el manual de la primera parte. Yes, Oscar, dígame, tell me. Una consulta, ¿y esa plataforma en dónde la encontramos? Porque yo no estuve en los primeros minutos de clase, porque no me he conectado. Ok, perfecto, Oscar. Chicos, si me ayudan solo confirmando, ¿verdad que esta información se las compartieron en el correo o en WhatsApp? A los que ya ingresaron a plataforma. WhatsApp. A mí por WhatsApp. Okay, individualmente. A mí, ¿verdad? Por correo me la enviaron. Por WhatsApp. WhatsApp. O sea, ¿fue por correo WhatsApp o solo por WhatsApp? ¿O solo por correo? Solo WhatsApp. Solo WhatsApp. No, a mí me lo mandaron al correo y me mandaron la contraseña y todo para lo de la plataforma. Ajá, a mí, vale. En ambas. Ah, thank you. Eso quería confirmar, si es ambas o una. Sí, lo que pasa es que a nosotros como maestros, como tutores, solo nos comparten por correo. Entonces no estaba segura si ya a esta altura o ustedes se los hacen llegar por WhatsApp. Por correo también, pero sí, si es ambas, si vamos a buscar a WhatsApp esa información que me compartieron, el enlace, si quieren, se los comparto.
nuevamente en WhatsApp para que inicien, para que ingresen directamente a la plataforma. Y el usuario que les va a pedir es su correo electrónico y todos tenemos una contraseña igual, ¿verdad? Genérica, para que no se nos olvide. ¿Saben cuál es la contraseña? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, excelente. Para que no olviden la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5. Traten de todos ingresar a la plataforma esta noche. Si hay algún problema, para eso es el grupo de WhatsApp. Teacher, yo no pude ingresar. Ahí escriban cualquier comentario. Porque no solo estoy yo ahí, sino tenemos a chicos de soporte técnico encargados de este curso en específico. Creo que ustedes los está acompañando. Let me check on that. ¿Quién es? ¿Quién nos saludó? Clarice Gavidia, ¿sí? Clarice nos va a acompañar en todo el módulo. Entonces, cualquier cosa también diríjanse a Clarice, que es la que nos envía recordatorios diarios. Ella nos puede ayudar con plataformas. Si no entiendo algún ejercicio, también Clarice está ahí. Y si no, ahí está mi número. Quien les acaba de enviar las pictures finales, ahí aparece mi número como Elena Argueta. Cualquier consulta, háganmela. ¿Y otra pregunta nos surge, chicos? No sé si quedó claro, Oscar. Sí, todo claro. Vaya, Oscar Arias. Ya ven, tengo dos Oscar. Oscar Amaya y Oscar Arias. ¿Qué otra pregunta nos surge? No questions. Vaya, ¿qué más? Estas clases, si se fijan, están siendo grabadas. ¿Saben dónde encontrarlas? Por si entre tarde o si venía todavía de camino a casa y me perdí cierta parte de la clase, ¿dónde la encuentro? ¿Saben algunos? No me dejó entrar. No. Hay una lista de reproducción que se va creando. Ustedes se va a llamar su grupo así. ¿Sí? El grupo principiante 1 que inició el mes de julio del 2023. Y acá en esta lista de reproducción yo voy a ir subiendo todas las clases. Esta información creo que también se las compartieron, pero si no, yo con gusto les comparto ahorita la clase aquí en WhatsApp de su lista de reproducción. ¿Sí? Ahí pueden encontrar todas las clases. De la clase 1 a la 20, ahí va a ir quedando guardado. Por si gustan repasar también. Vaya, to finish the class, para finalizar, vamos a pasar nuevamente la asistencia. Esperanza Yamileth Hernández. Say here or present. Where did you go, Esperanza? Maxi Giovanni Martínez. Okay, not here today. Jose Hernán Cortés Cortés. I'm here. Okay, thank you, Hernán. Cindy Alejandra Sánchez. Fernández. Present. Okay, Ale, thank you. Gilberto Lazo Funes. Gilberto Lazo. Present. Thank you. José Renberto Calderón present. Pacheco. Okay, excellent. José Renberto Calderón. Here. Okay, thank you. Evelyn Janet Zapata. Present. All right. Esperanza, ahí está. Okay, don't worry, Esperanza. Salvador Antonio Mejía. Evelyn dijo present, ahí está. Salvador. Present. Thank you. Jose Adilson Vázquez García. Present. Thank you, Adilson. Maximiliano Adonai Flores. Not here today. José Roberto Revelo Calderón. Present. Thank you. Oscar Alcides Amaya Vázquez. Present. Thank you. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Thank you. Leslie Elizabeth Cornejo. Not here today. José Alexander Barrera Magaña. Here, teacher. All right, excellent.
Oscar Enrique Arias Aragón. Present. Hugh Valeria Michelle Monje Valencia. Here. All right. Nubia Esmeralda Jordan Flores. Okay. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Okay, thank you. Tati. Ahorita Tati. Aquí decirlo. Present. All right. And Janice Olivia Ayala Pérez. I'm here. You're there. Excellent. Vaya chicos, si se fijan, time is over. Lo hicimos. Primera clase, it's over. ¿Sí? Les motivo para que mañana igual. Que okay, no perdamos ese impulso. Ya la primera clase se acabó. Fue muy productiva. Aprendimos cosas nuevas. Esperamos, ¿verdad? Mañana vienen muchas cosas más interesantes. ¿Sí? Thank you for coming tonight. I really hope you to have a good night and we are going to continue tomorrow, okay? Bye bye class. Gracias por el esfuerzo. Nos vemos mañana. Bye bye. Bye bye. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Cuídense.